Como siempre estoy dispuesto, ¿vale? Como siempre estoy dispuesto a tirarle caca a Dragon Ball, voy a hacerlo otra vez. Este vídeo solamente va a tirarle caca a una serie de Dragon Ball que literalmente estaba viendo un What If, no, bueno, un What If, un fan manga, ¿vale? De Dragon Ball, donde Krillin o Saiyan, no importa, ¿no? Pero llega Raditz, ¿no? Y literalmente lo he puesto a pensar, ¿vale? Ya nada, porque viene la conversación más de la cabeza. Oye, yo vi un hentai de esta mierda, en el cual tiene mucho sentido. O sea, si, en la historia original, ¿vale? Raditz viene, papea a Krillin, papea a Goku, ¿no? Y se lleva a Gohan para que Goku venga. Pero en la conversación tiene mucho más sentido, ¿vale? ¿Por qué? Porque mientras habla, habla de los Saiyajins, ¿vale? Habla de que están extintos, ¿vale? Y ve un y ve al hijo de Kakaroto, ¿vale? Y coño, no hay mujeres. O sea, es que y diréis vosotros, no, quiero que entendáis por qué este punto es muy malo, ¿vale? Y en ningún momento se toca. Simplemente han tenido suerte. Han tenido suerte, tal cual. ¿Vale? Pero que literalmente debería haber tenido indicio de cómo, coño, que nos podemos reproducir aquí. Pero en ningún momento se toca. En ningún momento se toca eso cuando en Naruto pasa. En Naruto, Sasuke quiere reprobar al clan. En ningún momento dice así, pero lo quiere hacer, es un tema que al menos se toca. Y en Invencible, vale, spoiler del cómic, literalmente es el puto argumento que usa el mamón del malo para no follarse la tierra. Reprobar porque se murieron todos los Viltrumitas. Lo que me cabrea no es simplemente que Raditz no piense, es que ni siquiera Vegeta se lo pasa. Y Vegeta dice en un momento que Gohan tiene mucho potencial y que. No es, o lo dice Nappa, lo de que podemos usar a mujeres para aquí. En ningún momento se toca el tema. En ningún momento se toma el tema. Sea, un hentai lo hizo mejor que el original. Todo ya. Lo cual tampoco es complicado porque este autor hace muchas escenas así. No voy a decir qué es ni cómo es, pero estoy seguro que alguno de los comentarios os lo pondrá, ¿vale? No voy a decir, no voy a decir ni el autor, ni. Bueno, de qué va, ya sabéis qué es. Pero si sí, digamos que, aparte, si os interesa este autor, tiene muchos cómics de Dragon Ball con historias alternativas. Y videojuegos. Sí. No, el tío sabe a chambear. Pero es que, en serio, es un tema muy interesante. Porque es como, en ningún momento se toma a connotación. Cuando en otros cómics, mangas, se usa. Son putos aliens. La gente olvida mucho esas cosas. Teo, y no hablemos del potencial, ¿vale? No hablemos del potencial que tienen los Saiyans, ¿vale? Por algo hicieron un cómic donde Krillin es un Saiyan, ¿vale? Tal cual. Mira al Gohan bestia. Un humano, un híbrido, un puto híbrido, por cabrearse mucho, sin entrenar, ya es superior a un puto Saiyan puro con doctrinas divinas. Porque se enfadó, porque se cagó a su guisante. ¿Veis cómo el punto cada vez es peor? En ningún momento se toma ante esto.